Hola chingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como verán, este video lo estoy grabando de improviso porque no era el video que tenía pensado subir esta semana. Pero la verdad es que este tema ha sido tendencia tanto en Twitter como dentro de la comunidad K-popera. Y es que si tú ya leíste el título de acá abajo o eres fan de Blackpink, seguramente ya conoces este tema. Seguramente muchos de ustedes no lo conocen y no saben qué está pasando. Y para eso estoy yo, para contarles qué es lo que ha sucedido. Antes de comenzar con el video, espero que ya te hayas suscrito al canal picándole al botoncito de aquí abajo que dice suscribirse, y al lado está una campanita para que actives las notificaciones y así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. También te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas, especialmente en Instagram, porque estoy tratando de llegar a los 10,000 suscriptores para poder hacer el swipe up. Lo que les voy a decir a continuación y todo sobre esta noticia sucedió hace algunos días en marco de las celebraciones del Lotte Family, del Lotte Concert Family, que es un concierto organizado por Lotte Duty Free, que es una de las cadenas de centros comerciales y tiendas departamentales más grandes y famosas de Corea del Sur. Lo que hace Lotte es juntar a los grupos de K-pop más famosos del momento y los que son tendencia, donde cada grupo va pues a cantar sus canciones, sus éxitos, y dentro de los de este año estaban como invitados BTS y Blackpink, promocionados como los dos grupos fuertes y los dos platos fuertes de este concierto. Entonces, este año, con el crecimiento del K-pop y la exposición que han estado teniendo estos grupos, pues obviamente la expectativa era muy alta. Y bueno, resulta que se empezó a hacer todo el concierto. De hecho, BTS sorprendió mucho, se presentó con mucho éxito, pero el tema que fue tendencia viene a continuación y tiene que ver con Blackpink. Resulta que a mis chicas de Blackpink en el Lotte Family me las trataron como las chachas, me las trataron como las peores, como la amante que tuvo que salir por la puerta trasera porque llegó la esposa. Me trataron a mis Blackpink de lo peor, interrumpieron su show a media canción. Se acerca una coreana que se ve que era como parte del staff y yo creo que les dice algo así como que híjole, con la pena, pero la verdad es que siempre ya no queremos que se presenten, así que pues córtenle a su canción. Hasta se ve como le hace como que la sacaron del escenario y como de que ay no, pues es que ya no se van a presentar, con la pena, muchas gracias, pero se regresan a su casa. Prácticamente, y traducido al español latino, así me trataron a mis Blackpink y eso no se vale. Obviamente los fans armaron ya toda una revolución a través de Twitter. Lo preocupante aquí y lo que se me hace a mí una falta de respeto, independientemente de lo que le hicieron a Blackpink, que ahorita vamos a hablar de eso, es que ningún medio de comunicación coreano, ninguna de estas páginas que apoyan tanto al K-pop, han sacado una nota acerca de este acontecimiento. Y no es un acontecimiento que yo les diga que no sucedió o que es un rumor o que los fans de los fans de los fans están diciendo que sucedió. No, hay videos, de hecho por acá les voy a estar poniendo el video donde llega la chica del staff del Lotte Family y como que hace la señal de que corten y las reúne, y ellas, o sea, ellas no se dan cuenta qué está pasando y siguen bailando y pues me las sacan del escenario. Lotte tampoco ha dado una explicación, tampoco ha dicho por qué es que interrumpieron la presentación de Blackpink. Quiero pensar que fue por la canción, porque si nos vamos a hace algunos días, se informó que uno de los programas musicales descalificó totalmente las canciones de Blackpink porque contenía pues un mensaje y contenía palabras fuertes y que no podían ser transmitidas a través de la televisión coreana. O sea, la doble moral. Ni Lotte, ni la agencia, ni nadie ha dicho nada al respecto. Nadie ha dado una declaración oficial o un comunicado diciendo por qué interrumpieron a Blackpink, ni tampoco Lotte ha dado una disculpa, principalmente por dos razones. Una, por la falta de respeto hacia el artista que estaba parado en un escenario, que estaba dando todo de sí, independientemente de que sea Blackpink, BTS, o sea, independientemente de quién se trate. El pararse en un escenario y estar frente a tanta gente y estar haciendo tu trabajo merece respeto. Tanto la organización, el staff y los productores del evento tengan cuidado en estos aspectos, ¿sabes? Y dos, porque había muchos fans de Blackpink que fueron específicamente al concierto solamente por ver a Blackpink. De hecho, estaba leyendo comentarios en Twitter que hubo muchas personas que viajaron del extranjero solamente para ver la presentación de Blackpink en este concierto. Divas, reinas coreanas, dueñas del escenario, divinas, etéreas, brillantes. Ellas no se dan cuenta si
siguen bailando porque evidentemente están entregando todo en el escenario por sus fans. Paren este show, vamos a pararlo y nos vamos para allá atrás. Háganse, corre, corre, corre. Tú lo ves y dices, wow, o sea, está pasando algo, un temblor, un atentado, ¿qué está pasando? Y la saca del escenario. Es lo peor que pudo haber hecho Lotte y creo que tiene una responsabilidad muy grande en dar una explicación. Tiene que dar una explicación para los fans. ¿Por qué prometes la presentación de un grupo? ¿Por qué lo anuncias como fuerte? ¿Por qué lo anuncias dentro de tus presentaciones? Para que al final de cuentas todos los fans que pudieron haber ido a ver a Blackpink hayan pagado un boleto, que evidentemente no era barato, y al final de cuentas terminas cortando la presentación del grupo. Me las bajas del escenario como si fueran las chachas. ¿Saben? O sea, se me hace una falta de respeto para Blackpink y para los fans. O sea, es al punto que quiero llegar. Luego, no das un comunicado, no das una explicación, nada más las bajas del escenario y sigues con el otro grupo como si nada hubiera pasado. Claro, estoy de acuerdo, el show debe de continuar, pero debes de dar una explicación por qué hiciste eso, porque para empezar no lo ameritaba, ¿no? Ya han pasado como 20 horas que sucedió esto y Lotte no ha dado una explicación, ni se ha disculpado con el fandom ni con el grupo. La agencia no tendría por qué decir algo porque ellos no son los responsables de esto. Los responsables fueron la organización, la mala organización del staff que trató con la punta del pie a Blackpink. O sea, independientemente de los fans, creo que la disculpa debería de ser directamente a Blackpink, a las integrantes, porque, o sea, ¿cómo las cortas? Ahora imagínense el susto que debieron de haber pasado porque, ay no, o sea, nos están cortando, ¿qué está pasando? Luego estaba leyendo comentarios en Twitter como de que por eso YG no manda sus grupos a este tipo de eventos. Y es que es la verdad, por este tipo de situaciones, por este tipo de altercados y de mala organización, es que YG no manda a sus idols, a sus grupos, a los MAMA, al Dream Concert. Ninguna persona que se dedique a pararse en un escenario debe de sufrir este tipo de falta de respeto, porque les digo, se están entregando en un escenario. Pararse en un escenario frente a tanta gente no es fácil. Todo el fandom se fue a apoyar a Blackpink, eso es lo chido. Los fans del K-pop y los fans de Blackpink sabemos cuánto valen las chicas y sabemos que ese escenario era muy chiquito para las niñas, así que ellas están hechas para escenarios muy grandes y para lugares donde sí valoren el trabajo de ellas, porque ellas son grandes y ellas son igual de talentosas e igual de importantes que cualquier otro grupo de K-pop. Todos los grupos y todos los idols y todas las personas merecen respeto por el trabajo que hacen, simplemente por eso. Bueno, pues resulta que mientras eso pasaba en Corea del Sur, de este lado del mundo, Teen Choice Awards estaban anunciando a sus nominados para las categorías de Choice International Artist, Choice Next Big Teen y Choice Fandom. ¿Y quién creen que estaban nominados en estas categorías? Pues nada más y nada menos que Blackpink. Muchos otros grupos como BTS, NCT, GOT7 y más de K-pop están también nominados dentro de estas categorías. Y pues bueno, eso es lo que está pasando con Blackpink. Espero y les haya gustado este video. La verdad es que cuando yo leí lo del primer tema, de todo lo que pasó, que las bajaron del escenario, y vi los videos, sí me sentí muy mal, sí me enojé demasiado, porque dije, ¿con qué derecho los bajas? O sea, sé que es tu evento y sé que es tu concierto, pero wow, por lo menos lo haces con decencia, respetando a las artistas y sobre todo dando una explicación por qué lo estás haciendo. No olviden suscribirse picándole al botoncito rojo que dice suscribirse, para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias, de curiosidades o de algún tema de K-pop. Síganme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links para que vayan y me sigan. Estoy organizando un sorteo en Instagram, así que vayan a Instagram para que se enteren cómo participar, ¿vale? Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.